Fuera máscaras, el ex ministro en retiro, Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, desmintió que la reforma judicial tenga mayores problemas después de los dos errores encontrados, a lo cual dejó en claro que no se requiere hacer ningún ajuste más sobre la derogación de la presidencia de la Corte. A lo cual dejó en claro que no se requiere hacer ningún tipo de ajustes sobre la derogación de la presidencia de la Corte. La consejera ha explicado con toda claridad este aparente problema de la reforma que no lo es. Insisto en algo que ella dijo, este tipo de antinomias o aparentes contradicciones cuando hay una reforma, sobre todo una reforma tan importante, son frecuentes no solo en México, en cualquier país del mundo, y para resolverlos hay dos maneras. Una forma legislativa, como la que se tomó en la reforma constitucional, donde claramente se establece que todas las disposiciones contrarias al decreto de reforma se derogan. Y otra es también un criterio interpretativo. Las dos normas, la que establece que la presidencia de la Corte se va a elegir de manera rotativa de acuerdo al número de votos, y el artículo que prevé que es cada 4 años, resuelven la misma problemática. Sin embargo, la regla de 2 años viene de la reforma constitucional reciente y el otro precepto deriva de la reforma judicial de 1994. Consecuentemente, ley posterior deroga a ley anterior. El artículo que establece que la presidencia de la Corte es cada 4 años, aunque formalmente esté en la Constitución, ya no es Constitución, se encuentra derogado. Consecuentemente, no es necesario hacer ningún ajuste y la reforma judicial previó la posibilidad de cualquier conflicto con el artículo transitorio. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, Jesús.